Hola chicas, Anastasia y Hyde. This is a beginner class, so I'm going to speak in English if you need it. But first of all, bienvenidas de nuevo. Hola Anastasia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres? Estoy de Kazajistán. Ok, soy de Soy Kazajistán. de Kazajistán, sí. Ok, muy bien. Ok, y hi, ¿de dónde eres? Where are you from? Hola. Hola. Hola, soy de Japón. De Japón. Japón. Soy de Soy Japón. Hola, Ilias. ¿Ilias? Ilias, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, chicas. Hola a todas. Anastasia y Jai. Creo que tienes la pantalla de Berlín abierta. Tienes que cerrarla, Ilias, si no irá seco. Tienes razón. Okay. First of all, I wanted to know how much time have you been learning Spanish? Anastasia, Hyde. I learn from time to time when I have time, so just very beginner, some stuff. Okay. I know numbers, like, Okay, so you're very, very beginner. yeah, I consider myself as a real beginner. Okay, perfect. And Hyde, what about you? Are you a real beginner? Very, very beginner? I can't hear you. Your microphone is off. ¿Sí? Principiante. Principiante. Ok. Estoy principiante. Hola, Saba, ¿cómo estás? Hola, Isa. Hola a todos. Bien, gracias. Ok. ¿Sabes, Isa, que el problema que tengo es no tiene un buen básico en español. Tengo un nivel avanzado, pero no sé bien los detalles, las cosas Okay. pequeñas. Me Okay. faltan. ¿Entiendes? Yo también. De acuerdo. Lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco todo, ¿sí? We are going to revise a little bit the most basic things and then we're going to practice with verbs, ¿okay? In present. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, por ejemplo, quiero que repasar el alfabeto. Okay, perfect. We're going to do that, okay? First, the pronunciation a little bit. I'm sorry because of Saba, because he did it yesterday. Okay, lo siento, Saba. No, está bien. Pero vamos a ello, ¿sí? Primero, we are going to review the alphabet. Entonces, voy a compartir pantalla. Sí, vamos a trabajar con este Sí. documento. Puedo hablar mucho, pero no conozco mucho el abecedario. Okay, vale. Do you see my screen? Can you see it? Anastasia, hi. Sí. ¿Sí? Sabai, Ilias, perfecto. Sí. Okay. Vale. First, the most important phrases, okay? Sentences. Everyone knows it, ¿ok? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En España, en español, no tenemos, we don't have evening, ¿ok? No tenemos ese trocito que tienen en inglés, que es evening. Directamente es tarde. ¿Sí? ¿Ok? Sí. So there's no evening in Spanish, only afternoon and night. Ok, de acuerdo. Para preguntar, to ask, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, las más comunes. Estoy muy bien, estoy genial, estoy súper bien. ¿Cómo estás, Saba? Súper bien.
Muy bien, así me gusta. Okay. And then, very, very useful in Spanish classes, to ask, how do you say in Spanish? What does it mean? Okay, very, very, very useful. Saba, ¿quieres poner un ejemplo con la primera frase? ¿Cómo estás? No, ¿cómo se Ah, no. dice? ¿Cómo se dice la vaca en español? No, no. ¿Cómo se dice weather en español? Okay, no sé qué has dicho, pero... Tiempo. Okay, tiempo. Perfecto. ¿Sí? ¿Entendido? Understand, Anastasia, hi. Sí. They are very useful because they force you to practice every time you want to ask something, you have to say it in Spanish. Okay? So learn them and ask me in Spanish if you don't know something. Okay. Sí. Las segundas. ¿Puedes repetir, por favor? O más fuerte, repite, por favor. ¿Sí? It's to repeat. Can you repeat, please? Okay, instead of saying in English, just say it in Spanish and you're going to practice, practice. Okay? And the third, la tercera. Por favor, ¿puedes hablar más despacio? Can you talk slower? Okay. ¿Sí? Sí. Entendido. So, a partir de ahora, no quiero que nadie, I don't want no one to ask me those questions in English or another language, okay? Yes, Vale. Spanish. Vale. Yes, Anastasia, hi. Ilias. Lo pido. Okay, muy bien. Vale, vamos con la pronunciación, el abecedario, ¿sí? I'm going to pronounce it first and then you repeat, ¿ok? Gracias. A. Ah. Ok. Okay, I'm going Ah. to. Ah, mi. Okay, B. 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 C. 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 ¿Anastasia? C. C. No sé. ¿Sí? C es la S. Sí. C es la C. ¿De acuerdo? Okay, it's like th sound in English. What? It's Like like th, like th sound in English. yeah. Yeah. Okay. It's C. the same. Okay. Okay? And it's very important because if you learn it from now, from the very, very beginning, you're going to get used to it and then you won't have to learn it again. Okay? So, fe. Sí. Perfect. More. De. De. Tengo una pregunta. Dime, Saba. Cuando pronuncias el D, ¿haces lo mismo? ¿Sacas la lengua para... Exacto. Sí, porque yo no pronuncio así. No De. sé, yo digo de. De. No te veo la cara, entonces Ah, no lo sé si perdón. sacas la lengua. Yo digo de. Como de, no como de, ¿no? No sé, I Tengo don't know. que I can see. sacar mejor, ¿no? Con, empiezo a pronunciar el de sobre mis dientes, no sobre mi, más Ah, atrás, ¿no? okay. Tú haces de. Sí, Vale, sí. está bien. Se puede Va. decir de o de. Sí, es lo mismo. Oh. En español sacamos mucho la lengua. En Spanish we often go our tongue out, okay? Well, I don't know if it's correct or not. My English is a little bit bad, I'm sorry. Okay, but it's perfect, Sí. Saba. You can. It doesn't matter if you don't put the tongue out. De.
Dedo. Dedo. Sí, Dedo. dedo. Muy bien. Okay. Next one. E. ¿Ah? E. F. 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 Por F. ejemplo, elefante. 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 Perfecto, perfecto. La G. La La G. ¿Puedes repetir, Anastasia? La No. En inglés, muchas veces se pronuncia G, como G, como que se te va. Your G. hair is going, okay? But it's not E, it's G. G. It's G. stronger. G. G. Yeah. Bien. More or less. Bien. Tengo una pregunta. Dime. Cuando dijiste E, yo escuché un otro E, ¿sabes? En mi idioma tengo dos E. Yo digo primeramente E y el segundo es E. No, no sé si puedes Sí, darte cuenta sobre la diferencia. Yo tengo dos. Uno es E y el otro es E. Entiendo, pero no en sé. español, ninguna de las dos. Entre Ninguna. los dos, más o menos. Pero ¿a qué se parece mejor? ¿Al primero, A E? la primera. ¿O segunda, E? A la primera. First. ¿Mejor? Porque muchas veces yo escucho el segundo, el más alto. Y No, el primero es, lo escribo aquí en el chat. Es E. Y okay. yo escribo otro, yo tengo tilde, E. Okay, maybe it's the second one. Mejor, ¿no? Yeah. E. Anyways, in Spanish. All the time we pronounce the vowels the same. Very, very, with our mouth very open, okay? A, E, I, O, see? Very open. It's the same sound all the time. It's not like in English that when a E is when a, with a N, it changes everything. No, it's always the same sound. A, E, I, O, U. It doesn't matter. Which word is, which consonant is with the vowel, okay? It's the same sound. So, it doesn't change. Okay, Saba? Sí. It's always the same. A, E, I, O, U. Very open, and always the same. Okay? Sí. Elefante. Erasmus. Elefante. No. Estudiante. Estudiante. Perfecto, perfecto. Está bien, cada persona repite detrás de ti. ¿Cómo? Cada persona repite. Exacto. Vamos, guías. Estudiante. Estudiante. Ok, Anastasia. Estudiante. Hi. We cannot. Estudiante. Yeah. Yeah, we cannot hear you. Your microphone is off. Estudiante. Estudiante, muy bien. Ok. Vamos a continuar, ¿sí? Let's continue. Vamos a continuar. Estamos por la GH. H. ¿Los demás? The Sí, rest? A H. Ilias? H. Hyde? H. Perfect. J. Ah, no, I. 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 ¿Ilias? I. Okay. ¿Saba? I. Hi. I. Perfect. Okay. J, the same sound as the G. Okay, the same. J, G. ¿Sí?
Anastasia? Jota. Perfect. Chava? Jota. Ilias? Jota. Muy bien, Ilias, muy bien. Muy buen sonido. Hi. Mira. Jota. Okay, is stronger. Hi. Is Jota. Jota. Perfect. Okay. La K. La K. Wow. La K. L. 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 M. M. N. N. M. Ñ. Ñ. ¿Ilias? Repite, por favor. Ñ. Ñ. Muy bien, perfect. Muy bien, ese sonido. ¿Saba? Ñ. Ajá. ¿Hi? Ñ. Perfecto. La O. La O. P. I do it. P. ¿Cómo? ¿Hi? I do it. M, N, N. M, N, Ñ. I do it, do dos N's. N's. Ah, you did when? You did two N's. Yeah, which you said? Ñ. Ñ is the second one. K, L, M, N. Next N. La O. On the screen. I don't understand what are you saying. Second line. H, I, J, K, L, M, N, right? And next N, O, P. There are two N's. No, there are not two N's. There are one N and one Ñ. Yeah, so I could hear only Ñ, so. Ah, okay, I'm sorry. I'm sorry, so there is one N before Ñ. Okay, can you pronounce it? Ñ. Ñ, that one? Which? Okay. Two N's, from... can you see? Two N's. The second line and the last one is N. And the third line, the first one, the N, the same. But there's one mark up the end. So which? It's... Okay. Look. You have you look what I'm going to do. Well, I'm going on to screen only screen. Then H I J K L M N English, right? The uh-huh. last N and the next line N O P Q. So there are the two N's. There are not two N's. Well, no, there is one M, one N, and one N. What I can see, the second line, the last letter, what? What is it? N. N, so I'm asking you. So. Okay, I didn't understand you. Okay, look what I'm going to do. I'm going to pronounce from L and you're going to repeat, okay? Only you, okay? Mm-hmm. L. L. M. M. N. N. Ñ. Ñ. So, the same N but different, right? Yes, it's so very different. About that. Okay, it's very, very different, okay? Por ejemplo, no es lo mismo mano. Repeat. Repeat. Mano. Mano. Mano, no es lo mismo mano que maño. 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 Mano, maño. Okay? Mano is hand. Mm-hmm. Maño is a person from my city. Okay. Okay? I am maña. Yo soy maña. Yeah. I have a hand. Yo tengo una mano. Yeah. See? Very different the sound. Okay? Very, very different. Profesora, ¿qué significa maño? Maño significa... Es una persona... que vive en Zaragoza, okay? Oh. Zaragoza es una ciudad de España, okay? Maño is a person that lives in Zaragoza, that is a city of, from Spain. In fact, it's my city, so I am Maña, okay?
¿Sí? From Madrid, madrino, madrina. No, from Madrid es madrileño. Madrileño. Ok, a person from Madrid es madrileño. Barcelonio. ¿Cómo? Barcelona, barcelonio. No, barcelonés. Sí. Barcelonés. Ok, sí, sí, sí. Mira, okay. Yo tengo el abecedario y por eso tengo un montón de sonidos diferentes. Ya, por eso me confundo. Me he dado cuenta. I realize. Wow. Pero es también siempre lo mismo. Cada uno es lo mismo en cualquier caso. Uh-huh. Es lo mismo, solo tengo un montón más. Okay. One thing more. In Spanish, when we put an accent over a letter, it doesn't change the sound, okay? We only put accents over vowels, and it doesn't change the sound. It just pronounces stronger, okay? Like, I don't know, murciélago, okay? It's stronger. We put more strength in that syllable, okay? But it doesn't change the sound. It's not like Saba alphabet, okay? Okay, vamos a acabar. P, la P de perro. Perro. La Q. La Q. Exacto. Is the same, es el mismo, the same, el mismo sound of K. El mismo, K, Q, ¿ok? The same. P, Q, R, 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 muy bien. R, hi. R, R, muy bien. S, 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 T, 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 T. Muy bien, U. 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 V. V. W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 ¿Puede repetir? Z o Z. No, no, es Z, como la C. Zeta. Z, sí. ¿Sí? ¿Es sabe puedo leer todo? Zeta. Me dices. ¿Cómo? Podría leer todo y tú me corriges. Perfecto, vamos. Ok, A, go on. P, C, D, E, F, G, H, H, I, H, H, H. ¿Mm? I, F, J, no. I, H, I, J, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, B, doble, V, ¿eh? V, W, X, Y, Z, Zeta. Vale. Exacto. ¿Eh? Zeta, como la C, no Z. Es C. ¿Sí? Ah, C. En español no tenemos el sonido Z, no lo tenemos. H. We don't have it. H. Actually, our alphabet is very easy, the sounds, because if you realize there are most of the consonants have the same sound as others. For example, C, C, okay? The C, C, is the same sound as Z. Okay? Another one. La G is the same sound as J. Okay? The same. Okay, and another one. La B, yeah, dime, Saba.
Por eso es fácil aprender en comparación con otro idioma que tiene más abecedario, ¿no? Exactly. Exactly. Saba said that it's easier in comparing to other languages. Mm-hmm. Right, I'm saying for Anastasia y Jaime. And another one, the last one. La B y la V are the same sound all the time, okay? Before, 50 years ago, were different. But now they are the same. They are B, okay? Always. Okay, so we're going to do the same with hide. Hide, can you read the alphabet? Complete. ¿Puedes leer, read? Can you read? A, B, C, D, I, E, E, F, 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 Ragu, G, 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 I, J, K, 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 L, M, N, N, O, P, Q, R, 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 S, S, T, S, T, U, V, W, V, W, X, Y, Z. Muy bien la Z, ¿vale? Muy bien. U es U, U, U. ¿Cómo? U. ¿Cómo U? Se pronuncia U. Es, ¿a cuál letra te refieres? What? U, 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 like la U. U. E, B, V, B. La Q. What do you mean? U, 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 U. La U. La U. Ok. En francés, ¿no? U. Tu prononces U. En español es U. ¿Vos parlez français? Oui, je parle français. Très bien. Pero en español no es U, es U, ¿sí? Es lo que os he dicho. Las vocales son muy abiertas, muy, muy abiertas. A, E, I, O, U. Y siempre, siempre, all the time, always, always, siempre, son iguales, the same, ¿ok? We always pronounce the same sound with the vowels, never change. It doesn't matter the consonant, it doesn't matter the word, ¿ok? It's not like other languages, ¿ok? Sí. ¿Sí? Sí. Perfect. Because this is a very, very important error that you commit normally, the students, okay? Especially the ones that are from United States that has English mother tongue, okay? Not you, but, well, I don't know what do you speak in Kazakhstan, Anastasia? What's your mother? Russian. Russian. Russian? Russian, okay. Privyet. Privyet. It's the only thing I can say. You have a very good pronunciation of the word period. It's meant hi. ¿Cómo? ¿Cómo? Hi. Hi. I mean, like, you have a very good pronunciation of this word. A privet. Yes. Okay. Oh, great. The only one I can say. Okay, perfect. Let's continue. Vamos a seguir. Let's continue. Vamos a seguir. Aquí, ¿sí? There are few differences, okay? Como os he dicho, tenemos el mismo sonido para la C que para la Z. Entonces, Anastasia, you want to read this square, este cuadrado? Sí. Zapato. No, desde arriba. Cereza. Okay. Cine. Cereza. Cine. Cereza. Cine. No. No. Cereza. Cereza. No, mira, te digo lo que me estás diciendo. En el chat, I'm going to write in the chat, ¿ok? Sí. You are saying esto, cereza.
tú estás diciendo. Eso no es. This is not, okay? This is what are you saying, cereza, and this is not cereza. Es cereza. Cereza. Okay? Cereza. 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 Za. Za. Perfecto, ahora ponlo. Cereza. Cereza. Do you realize that you're saying cereza? Cereza. Cereza. Okay. C. Sí. C. C. Re. Re. Za. Za. Cereza. Cereza. Perfecto, perfecto, ok. Es así. Cereza. Cereza. Perfecto, perfecto, súper bien. This is the sound. When you pronounce S, you're pronouncing this, la S, ok. Es la única letra que tiene ese sonido. It's the only one that has this sound, la S, ok. If not, you're pronouncing C o Z. ¿Ok? Sí. Vamos a continuar. Entonces, ¿lees todas, por favor? Cereza, cine, zapato, zombie y zumo. ¿Me? ¿Continue? Yeah. Ok. Zapato. Uh-huh. Zombie. Uh-huh. Zumo. 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 Muy bien. Y arriba, cine. Cine. Ok, perfect. Let's continue. Do you realize that it's only with the E y con la I that we pronounce the sound? Ok. Sí. Only with the I, E and the I. Ok. ¿Puedo leer también? ¿Cómo? ¿Puedo leer? Sí. Vamos. Cereza, cine, zapato, zombie, zumo. Zumo. Muy bien, perfecto. Zombie, no, zombie. ¿Con zeta, zombie? Perfecto, zombie. Hide, ¿la pronuncias tú? Cereza, cine, zapato, zombie. Zumo. Perfect. You have a very, very good pronunciation of the sound fe. Muy bien. That's interesting. It's good. Okay. Seba. Cereza. Cine. Zapato. Zombie. Zumo. Okay. Palomitas. No. Espera. Palomitas. This is not written. ¿Dónde están las palomitas, señor? Las palomitas are the popcorn, ¿ok? Yes. That's what he's referring to, the popcorn. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos la C con la A, la O y la U? Que tenemos el sonido K, de casa, corazón, cuadro, karate, koala, ¿sí? Sí. Okay. Do you want to, Anastasia, the first line? Sí. Casa. Corazón. Cuadro. Corazón. Corazón. Okay. Perfect. Don't forget the sound you learned first. Okay. Sí. La Z. Sí. Corazón. Corazón. Perfect. Muy bien. Okay. Hide. Do you want to read the second line? Karate, koala, kung fu. Perfecto, muy bien, perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente. Sí, este sonido es muy fácil, la K, ¿sí? Muy fácil. Vamos con la siguiente, la G, Ilias. Geranio, girasol, jefe, jirafa. Perfecto, perfecto. Saba. Geranio, girasol, jefe, jirafa.
Muy bien, súper bien. Ok, bien fuerte. Very strong. ¿Vale? Muy bien. Isabel, dije yes. Se pronuncia fuerte. ¿Cómo? La letra G se pronuncia fuerte. Sí, sí. But, do you see it's with the E and the I, ok? Only with the E and the I. Oh, la gracias. G y la G, ok? Porque, because, with the A, O, U, es otro sonido, another sound that we're going to see now, ok? But only with the E y with the I, we pronounce G, G, ok? Con la J, siempre, ¿ok? La J siempre va a ser ja, je, ji, jo, ju, ¿ok? La J siempre, pero la G solamente con la E y con la I. ¿Entendido? Sí. Ok. So, let's to the next sound. La GA, ¿ok? La G con la A, la O y la U es GA. ¿De acuerdo? Anastasia, ¿quieres leerlo? Un gato. Un goto, una gota, una gota, un gusano. Muy bien, perfecto. Jai, ¿quieres leerlo? ¿Sí? Sí. Un gato, una gota, un gusano. Perfecto, súper bien. ¿Los demás, chicos? ¿Lo leéis? ¿Ilias? Un gato, una gota, un gusano. Gusano, ok. Chava. Un gato, una gota, un gusano. Perfecto, súper bien. Ok, vamos con el sonido que más le gusta a Chava. Ok, sí. With the sound of Chava. La CH, la cha. Ok, cha. Chabola, machete, chino. Chava. Okay, so Chava, you sí. Want to read first? Chabola, machete, chino, chorizo, churro, y el estudiante, Chava. Okay, muy bien. Lo único, que ya te lo dije ayer, I already told you that, sí. La R de chorizo es suave, no es R, es R, okay? We have two sounds for the R. When it's double R, it's very strong, it's R. When it's one R, it's very, very, I don't know, it's not strong. Soft. It's soft. Thank chorizo. You. ¿No? ¿Vale? Chorizo. 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 No, chorizo no, chorizo. 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 Y... Es muy suave, es mucho más suave, es chorizo, chorizo. Chorizo. ¿Cómo? Chorizo. ¡Y muy bien, muy bien, muy bien! Chorizo. Perfecto. Porque estoy acostumbrado para decir R's fuertes cuando hablo. En general, estoy siempre acostumbrado oigo. Para, estoy acostumbrado para, no, estoy acostumbrado a... Sí, oh, ¿okay? Oh, gracias. Mételo aquí. Estoy oh. acostumbrado a pronunciar la R fuerte. I am used to pronounce the strong R. Vale, entonces tenemos dos R's. R fuerte, strong R, R y R suave, R. ¿Okay? When do we pronounce okay, R fuerte also? When is the first letter of the word? For example, rosa. Okay? Rosa start with an R. It's only one R, but it's strong because it's the first letter. Okay? Rosa. Rosa. Perfecto. Rosa. Muy bien. Okay. Understand about the R? Sí. Okay, sí. Let's with another sound and we finished. La L, ¿sí?
la eye. Este sonido, this sound, okay, is with both letters, the same, okay? Lluvia, yogurt, g, 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 okay? The same, ¿sí? Before, when my grandfather was a child, they pronounced it differently. It was softer, the first one, the double L, was softer than the Y, I don't know how to pronounce in English. But now are the same, like B y V, okay? G. Sí. So, do you want to start, Anastasia? Lluvia, yogurt. Lluvia, yogurt. Perfecto, Saba. Dime. I see una pregunta, por favor. I've heard like some people pronounce it like E. Lluvia, E yogurt. Yes. Like e, yes. E. It sounds like E. That was the ancient way to pronounce it. Okay. Yeah, before, for my grandfather, for example, doesn't pronounce lluvia. He pronounced lluvia. Okay. Sí. But it's not common, and now we don't learn that at school. Mm-hmm. We just learn lluvia. Okay? G, like G sound. Yes, like G sound, yeah. Mm-hmm. Gracias. Okay? But it was the older way, the old way to sí, pronounce sí. it. Not now. Uh-huh. Where did you hear it? Okay, I was watching some videos how to learn Spanish, and this one Russian guy explained how to pronounce this sound. Okay. Yes, I don't know why did he say it this way. That and I just remember this one, okay. And that's why I was curious about like you pronouncing this sound in a different way. That's why I asked. Mm-hmm. That was the old way, okay. But now there's no this. It's the G sound, as you said, okay. It's the G sound. Okay, and I wanted to ask one more before change subject. Because I wanted you to know that when we use la Q, esta letra de aquí, this one, we have to put a U, okay? A U. Necesitamos poner una U para usarla, ¿sí? Por ejemplo, queso. Queso, fromage, ¿cómo se dice en inglés? Oh. How do you say fromage in English, Ilias? Cheese. Oh. Oh, sí. Español queso. I forgot. Español queso. Cheese. Okay. Fromage. Entonces, queso. ¿Sí? Sí. We need a U. We don't pronounce the U. No decimos queso. No. Decimos queso. ¿Sí? We don't pronounce the U, but we need it to put with the Q, ¿sí? Sí. Understand? Q, sí. Queso, o por ejemplo, ¿quién? Who, ¿no? When we speak, ¿quién? ¿Vale? ¿Quién es la Hello Kitty? ¿Ok? Es Hyde, ¿ok? Who, ¿quién? ¿Vale? ¿Qué key? We need a U. And one more I wanted to tell you. La H. La H. La H no se pronuncia. ¿Sí? We don't pronounce it. We don't pronounce it. Por ejemplo, en hijo. A son, ¿vale? Hijo. Hueve. What's hueve? Do you mean huevo? Egg. Yeah, no, just example. Oh, sí, sí. Huevo. Egg, okay. Egg. It was just example. Egg. Exacto, ¿vale? Sí. An egg, a son, huevo, hijo. ¿De acuerdo? We don't pronounce the H. Okay. It's very, very easy. Hola, perfecto, Anastasia. Hola. Okay.
Very, very easy. Muy, muy fácil. ¿Ok? Muy fácil. Los sonidos son muy básicos, excepto las R's, las J's, que son un poco más complicadas. And remember, la C. ¿Ok? If you learn those sounds from now, from the very, very beginning, then you won't have problems with pronunciation. ¿Ok? That's why we start with that. ¿Ok? Anastasia, hi. Sí, sí. Saba y Ilias are experts. Sí. From Spanish, sí. They have made lots of classes, but they need it too, okay? Porque cuando Chava está diciendo acostumbrarse para, tú le corregiste. Sí. Es bien. Tú eres honesta. Tú eres honesta. Sí. Claro. Siempre sale algo luego, aunque estamos avanzados. Sí. Siempre hay que recordar y refrescar. ¿Cómo le escribe en el chat? ¿Acostumbrarse? ¿Do you want acostumbrarse? No, cuando Chava dijo que está acostumbrado para, tú le corregiste. Of course, I'm the teacher, I have to correct you. Tengo que corregiros. Soy la profe, ¿no? Si no, ¿qué hago aquí? Tú no dejaste pasar sin corregirla. Ole. Sin corregirle. Sí. Sin corregirle. Sí, es que... A ver, I speak in English because I know Hyde and Anastasia, maybe they have problems to understand me when I speak Spanish, but I know Saba and Ilias are advanced students, so I have to correct you anyways. Okay, so if Saba says something difficult like estoy acostumbrado para and he's wrong, I'm going to correct him. Sí, esto es bueno porque luego recordaré. Saba, ¿puedes preparar una clase sobre las preposiciones que siguen los verbos? Como vale, perfecto. Esto. Depende de... Me lo apunto, ¿ok? ¿Cuándo? For the next week, ¿ok? Gracias. Next week I'm going to do one. I'm going to put it in my Facebook page. Girls, they asked me for a preposition class, okay? So if you're interested, you can join it again. Para, you mean like this? Exacto, mira, las preposiciones, the prepositions en español son a, ante, pa, ante, bajo, ca, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, menguante y mediante. Oh, yeah. Okay, they made us to learn it by heart at school, so uh-huh. I know it. But there are a lot, but we're going to do a preposition class, ¿vale? Sí. Vamos a hacer una clase de preposiciones, Ilias. No te preocupes, don't worry. Gracias. Ok, vale, vamos a seguir un poquito con los números. I know you already know it, ¿vale? Ya sé que ya lo sabéis, Ilias, Chava, hi, Anastasia, I don't know, ¿ok? But, sí. ¿Sí? Ok, sí. We're going to review them, ¿ok? And we move quickly. So, the first one. ¿Quieres leerlos? The first line, Anastasia. Cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Perfecto. Ok, perfecto por el 10. You remember the Z, ok? But in el 5, you have to pronounce it 5, not 5. 5. 5, perfect. Ok, muy bien, perfecto, súper bien. Chava, la segunda línea. Sí. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perfecto, súper bien, súper, súper bien. 10, sí, muy bien. Hyde. Treinta y uno. No, you have to pronounce the I. Treinta y uno. Muy bien. 31. Muy bien, sigue. 40. 41. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 101. Perfecto. 101. Súper, súper bien. Muy bien. Hi, muy bien. Ok. Ilias, la última. The last one, la última. 200, 300. Ah, espera. Acuérdate. 200, 300. Acuérdate. 200, 300, 400, 500. Muy bien. 600. 600. 600. Muy bien. 700, 800, 900, 1000, 2000, 10.000. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya sé que es muy difícil pronunciar la S y la C seguidas. 600. It's very difficult because you have the S and the C después. Ok, but muy bien, Ilias, prueba superada. Ok, vale. Vamos ahora, ok, we're going to review, there's 5 minutes, ok? So we're going to do something, I don't know, no sé, funnier. Vamos con este, voy a compartir pantalla. And let's review this. Ok. Tarta. Vale. Tarta. Yo sé que sabéis los colores, ¿no? Do you know the colors? Hyde, Anastasia? Sí. Yes, do you know them? Ok, so there's 5 minutes and we have done a very hard work that is pronunciation. It's not very funny, but it's very important. So now we're going to learn some expressions, ok? Some Spanish expressions, very amusing and very, very common. Okay? Sí. So, with the colors. Hyde, do you know the colors in Spanish? Casi. Casi? Okay. Okay, vale. Do you understand what I said? I told you we are going to learn some expressions, okay? And the same time we're going to review the colors for you, okay? Entonces, el primero, the first one, el primero. Anastasia, can you read the first one, el negro? Sí, dinero negro. Dinero negro, okay. Dinero negro. What does it mean? Do you know what does it mean? Black money. Exacto. Black money, ¿ok? Dinero negro es black money. ¿Qué significa dinero negro? What does it mean? It means corruption, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí. Do you understand, Hyde? Embezzlement. Hyde? I can hear you. You have... Ok, perfecto. ¿Y tú, Ilias, ya lo conocías, esta expresión, dinero negro? No. Ok, dinero negro es no. Dinero corrupto. Dime. Digo que no, pero antes no, ahora sí. Ok, perfecto, ya lo entendemos, súper bien. Vale, ponerse negro,
¿Qué es ponerse negro? Enfadarse. Exacto, ¿ok? Get angry, ¿ok? Ponerse negro es get angry. ¿Sí, Anastasia? Hi. Sí. ¿Sí? Sí. Ponerse es un verbo. Ponerse is a verb that means to wear. ¿Ok? Mm-hmm. Me pongo esta camiseta. ¿Sí? Sí. Me pongo maquillaje. Me pongo sandalias. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ponerme negro means like to paint me black, ¿ok? Mm-hmm. To get angry, ¿ok? Ok, the last one, la última con negro. Can you read it? Hi. La última. Verlo. Verlo. Todo negro. Okay. Word by word. To see. Everything black. Black. Perfect. Muy bien. Hi. Muy bien. To see everything black. Muy bien. And what does it mean? What do you think it means? To be pessimistic. Okay. Ser pesimista. Verlo todo negro. Es lo mismo, is the same as be pessimistic, ser pesimista. Okay? Okay. Sí. See? So you just learn three expressions with black. Very, sí. Very common. Very, very, very common. Okay? Muy comunes y coloquiales. Okay? Son coloquiales. They are colloquial. You won't hear them in the Parliament, okay, but you will hear it in the streets, okay. Por ejemplo, Isabel, cómo si quiero poner una frase, si quiero conjugar verlos. Verlo. Yo verlo, ¿no? No. A ver, es que esto es complicado, okay. El verbo, the verb, es ver, okay, ver. El problema. The problem comes because law refer everything, okay? Law refer to the world, okay? Instead of saying, see the world all black, we substitute the word world with law, okay? It's a pronoun, okay? This is very, very difficult. I'm sorry, I didn't realize, okay? Just keep it in mind, ¿vale? Verlo todo negro as an expression, and later you're going to work on it, ¿okay? Por ejemplo, ¿puedes decir lo veo negro? Exacto, lo veo negro, sí, yo lo veo negro, ¿okay? Ilias, si quieres, haremos una clase de complemento directo e indirecto, que es esto, ¿okay? Oh, esto, sí. Exacto, como con Saba, ¿okay? Haremos una clase. El problema es que tú no tienes muchas clases. Pero a partir de ahora voy a tener clase a la una entre semana. Ok. Ok. ¿Para todos los niveles o para los principiantes? It depends. I'm going to do beginner classes, but if you ask me for classes, specific classes like preposition classes, pronoun classes, ok. Si tú me preguntas por clases específicas, voy a hacerlas, ok. Entonces, tú dime cuándo quieres la clase y yo la pondré, ¿sí? Sí. ¿Podéis enviarme un mensaje en Berlín? A las 11 estoy libre. ¿Cómo? A las 11 de todos los días estoy libre. Ok, I'm going to try. Voy a intentarlo, ¿vale? Pero podéis enviarme un mensaje, ¿sí? Yo pongo las clases, I reserve classes, ¿ok? If you see, ok, Isabel have class this day, I can go this day, and I want a class of about, I don't know, food. Mm-hmm. You send me a message, and you say, can you do this class that day, that time, about food? And I'm going to do that, ¿ok? Mm-hmm.
Una pregunta, por favor. How do you pronounce Lopillo o la Lopillo? Like Lopillo. Lopillo, but like you say like double L, we pronounce like yeah. G. Yeah, G. Lopillo. Lopillo. And amarillo, amarilla. Amarillo, amarilla, muy bien. Sí, es lo mismo. Sí, es como I get it, I get it. Ah, sí, sí. Es muy buena esa expresión. It's very, very common, very colloquial. I don't know if Ilias and Saba knows it. No mucho. Saba. Lo cierto, antes de irse, ¿puedes explicarme qué significa pasar la noche en blanco? Sí, no te preocupes, que me quedo 5 minutos más. Ahora no hay más clases, entonces, si queréis, me quedo 5 minutos más. Oh, a yes. Ver. Vale, primero, lo pillo es I get it, ¿ok? Para los que no lo saben, lo pillo is a very, very good expression. Enhorabuena, Anastasia, congratulations, because it's a very, very good one. Gracias. And then, Ilias asked me, what does it mean, ¿qué significa pasar la noche en blanco? ¿Sí? Anastasia, could you translate it? Pasar la noche en blanco. Something about black night. Okay, I want word by word because I don't know the expression in English. Okay, I also don't know exactly the old translation of this word. But it's not black, it's white. White night, something. Yeah, it's to pass the night in white. Uh-huh, it means, sí. Look, when we say quedarse, is the same, is related, está relacionada con quedarse en blanco. When we say me quedo en blanco, it means my mind is off. I can't think. No puedo pensar. Uh-huh, sí. Entonces, lo siento. En inglés, I spent a sleepless night, sin dormir, ¿sí? Exacto, exacto. Pero tiene que ver con quedarse en blanco, Ilias, que es lo que te estoy explicando. Cuando te quedas en blanco, te quedas sin pensar, no puedes pensar, ¿vale? Me he quedado en blanco en un examen de español, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Tengo que ir. No pasa nada. Uh-huh. Ok. Thank you, Anastasia. Adiós. Sí, adiós. Gracias. Adiós. ¿De acuerdo? Entonces, Ilias, pasar la noche en blanco es quedarse con la mente despierta y sin poder dormir. ¿Ok? Ok. Ok, ser, okay, chicos. Es apropiado. Gracias. Hasta luego. Adiós, Hyde. Ok, chicos, muchísimas gracias por venir. Ilias. La palabra última, ponerse rojo. Sí. Dime. Ponerse rojo, por favor. Ponerse rojo es cuando algo te da vergüenza, es decir, you are embarrassed, te da vergüenza. Tu as de la honte, ok. Se mettre tout en rouge, ok, como... Sí, sí. Por ejemplo... hay una chica que te gusta, ¿sí? Y ella viene y te habla y te dice, hola, Ilias. ¿Ok? ¿Y tú? Te pones todo rojo así y haces... Sí. Y te pones rojo, ¿sí? ¿Ok? ¿Es como ser tímido? No. Puedes ponerte rojo por muchos motivos. Puedes ponerte rojo... Porque sonrojarse. No hace falta por ser tímido, porque hayas hecho algo mal. Si has hecho algo mal y te regañan, tu madre te dice, Ilias, has tirado el jarrón de tu abuela. Tú te pones rojo y dices, lo siento. ¿Ok? Es ponerse rojo cuando te sonrojarse también se llama. Sonrojarse. ¿Ok? Sí. Ok, chicos. Gracias. Me voy a comer. Yo también. Gracias por estar. Gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir. Nos vemos Venga. Pronto. Hasta Chao, luego. Chicos. Gracias.